En ocasiones resulta demasiado engorroso realizar algunas reparaciones en las placas integradas de algunos modelos de televisores chinos. Esto, por ejemplo, cuando no es posible conseguir un determinado firmware o alguna parte de la placa, o cuando el proceso de la reparación, por el estado en el que ésta se encuentra, resulta inviable económicamente. Para resolver este inconveniente existe una alternativa disponible en el mercado y que consiste en el reemplazo de toda la placa del televisor por una de las llamadas placas universales, las cuales resultan de fácil instalación y funcionan para mucha variedad de modelos y marcas, ya que tienen la ventaja de controlar diferentes formatos de paneles que se pueden seleccionar incluso desde el control remoto. Además, cuentan con la mayoría de servicios que prestan los modelos smart chinos. La placa que presentamos en el día de hoy como ejemplo incluye, además de su propio control remoto y el firmware correspondiente ya preinstalado, el módulo de control SPAD, la placa receptora IR o de control remoto, la sección base de Wi-Fi, los puertos USB, las entradas RCA para video analógico, el puerto LAN, el puerto LVDS, la salida para el backlight, la salida de audio, la entrada para 12 voltios DC de entre 3 y 5 amperios. Esto de acuerdo al tamaño del panel. Aunque el modelo que presentamos no maneja formatos DVB-C, DVB-T ni DVB-T2 de video. El pinado LVDS está claramente identificado en la placa base y puede conectarse con seguridad siguiendo las indicaciones. Cuenta también con selección de voltaje para la TCON de entre 3.3 voltios, 5 voltios y 12 voltios. La salida para esta línea VCC panel está claramente marcada con una línea roja para evitar posibles daños. El voltaje de alimentación puede ajustarse por el método de reubicación de una resistencia jumper en la placa. El voltaje predeterminado ajustado en la placa base está indicado en la parte superior izquierda y hay que realizar el emparejamiento del voltaje con la TCON antes de realizar el primer uso. Las especificaciones de esta placa incluyen la siguiente información: Android S368LA 1.5, Android 9.0, Syscon de 4 núcleos, 512 MB más 4G.
Aunque es necesario tener en cuenta que la definición de interfaz LVDS es la interfaz de la placa base para la serie general y que no es aplicable a algunas interfaces LVDS originales. La definición LVDS está marcada en la parte posterior y por lo cual es necesario tenerla en cuenta antes de proceder. La mayoría de los vendedores le pueden ofrecer una asesoría antes de comprar. El módulo puede manejar diferentes formatos de panel: 1920x1080, 1366x768, 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1600x900 y 1680x1050, formatos que pueden ser seleccionados desde el propio control remoto con el comando Source Mask y el código respectivo del panel, el cual es indicado en las instrucciones. Después del primer arranque y de una espera de cerca de un minuto, se puede ajustar el formato del panel entrando al sistema y por intermedio del control remoto con Source más 208. Otros parámetros generales de funcionamiento se pueden ajustar desde el modo de servicio en la memoria del chipset. El formato de resolución por defecto es de 1920x1080. Es necesario contar también con los cables adecuados de interconexión entre la placa base y la TECON del televisor en reparación. Esto debido a que, como ya sabemos, es necesario que coincidan plenamente, además de las líneas de alimentación y tierra, todas las señales de video LVDS, JDA y VESA, Mirror, etc. Es necesario tener también cuidado con la alimentación de la placa, ya que ésta requiere de una corriente no inferior a 3 o 5 amperios. Si la corriente es inferior, pueden ocasionarse daños en la placa en el momento del arranque.